Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del Grupo Virtu Plus. Un webinar muy especial, un webinar que nos hace muchísima ilusión llevar a cabo, puesto que tenemos hoy, aparte de un panel espectacular de colaboradores, de panelistas, un grupo de panelistas que saben mucho de los diferentes temas y que nos van a dar muchos puntos de vista. El tema de hoy es un tema que creemos que es muy necesario. El tema es la responsabilidad en el sector MICE y de eventos. Y la responsabilidad en el sentido más amplio, la responsabilidad entendida como aquello que nos hace una industria más sostenible, por un lado, más inclusiva, una industria más responsable. Desde hace mucho tiempo, en el Grupo Evento Plus, tenemos claro que el futuro pasa por apoyar la responsabilidad, por incorporarla en nuestra manera de trabajar, incorporarla no solo en lo que hace nuestra empresa, sino lo que hacemos con nuestro sector, lo que hacemos con nuestra sociedad. El futuro pasa también por incorporar a los diferentes stakeholders, a los diferentes colectivos que nos rodean y a quienes afectamos en nuestro trabajo. Y esos son, por supuesto, pues, nuestros convecinos, la comunidad en la que trabajamos, también nuestros empleados, también nuestros clientes, nuestros proveedores, las administraciones, las ciudades, el medio ambiente. Y todo eso junto hace una gran, digamos, capa de relaciones, de interacción que tenemos que contemplar. Muchas veces, en un sentido crítico, pues con los compañeros de la oficina y con muchísimos de vosotros, profesionales, pues nos damos cuenta de que en algunos puntos nuestra industria falla. Y nos parecía súper conveniente y súper indicado hacer una reunión de bastantes colectivos distintos, de representantes de diferentes partes de nuestra industria, para hablar precisamente de eso, de por dónde podemos hacer de la industria de eventos una industria más responsable. Cuento aquí y voy a presentarlos, pero tengo aquí la ayuda de mi compi Gonzalo, de la oficina de Madrid. Yo soy Pepe Aguarot, de la oficina de Barcelona. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los ponentes de hoy. Es un tema fundamental que creo que 2021 va a tener muchísimo peso y que sin duda viene para quedarse. Cuando nos ponemos las pilas como sector, nos quedaremos atrás. Se están haciendo muchas cosas y las veremos. Eso es. Pues con mucha, mucha, mucha ilusión y sin más, os damos la bienvenida a todos los que os habéis ido conectando ya a este webinar. Sé que teníamos ayer más de 200 inscritos por la mañana, entiendo que seremos unos 300 hoy. Bienvenidos todos, es genial que estéis aquí y que estéis interesados por este tema. Nos encantará que al final del webinar sepáis un poco más sobre esto o hayáis por lo menos visto pues, qué están preparando los diferentes colectivos, las diferentes partes, elementos que trabajan en eventos. Es un placer tener aquí con nosotros, pues por un lado, y los voy a citar rápidamente, después ya irán introduciéndose en las preguntas, pero contamos desde la parte del cliente Álvaro Masó, que representa a la EMA, que son los clientes finales. Tenemos también a Carmen Centol, que representa a DEAZA, que es la Asociación de Azafatas. Contamos también con Jesús Baranda, que representa a la asociación, a la EFE, que es la Asociación de Catering, bastante nueva, por cierto. También otra asociación recién estrenada es la que representa a Matías Gravenhorst, que es la asociación de los montadores de stands. Bienvenido también. Nuevo también en plaza, Ramón Laguna, de APROAF, los representantes de los audiovisuales. También nuevo, súper nuevo, Sergio Escudero. Sergio, por ahí te veo. Sí, señor. Bienvenido, Sergio, también, de AIM Plus, los incentivos. Fijad que lo tenemos casi todo. Y last but not least, como dicen, es Vicky Martín, de AEBA, la Asociación de las Agencias de Eventos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Deciros también que vamos a darle un minutín de entrada a nuestra querida Carmen Centol de ADEAZA, puesto que son la asociación que ha promovido este webinar. Bienvenida, Carmen, por favor, cuéntanos. Buenos días a todos. Bueno, gracias, Evento Plus, por permitirnos patrocinar este webinar, porque es un tema con el que estamos muy sensibilizados. La sostenibilidad forma parte de los objetivos de ADEAZA y de sus empresas y está incorporada también a nuestro manual de buenas prácticas. Nosotros nos afectan fundamentalmente tres de los objetivos de desarrollo sostenible que nos gustaría brevemente hacer hincapié aquí antes de empezar, que serían los que tienen que ver con personas y responsabilidad social, pues como la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. Desde ADEAZA, nuestras empresas, trabajamos la integración a través de nuestros equipos de personal de apoyo en eventos, congresos y acciones promocionales. Y
Trabajamos con personas, son nuestro valor y podemos ser empresas socialmente responsables trabajando pues, en la igualdad de género, haciendo ver a toda la sociedad y al sector que esto es una profesión de hombres y mujeres, que son azafatas y azafatos. El rol de azafata se ha identificado mayoritariamente con las mujeres, pero nuestra lucha está ahí. Y en nuestro caso la igualdad no pasa tanto por dar más oportunidades de trabajo a la mujer, sino por liberarla de ese rol de género establecido. También debemos de promover la contratación de personas con perfil senior, que son muy importantes en los eventos y que a veces se quedan fuera por circunstancias del mercado y aportan muchísimas habilidades de comunicación y mucha experiencia. Debemos de promover las personas en riesgo de exclusión social. Hay muchísimos colectivos con los que podemos trabajar. Y también integrar a personas con diversidad funcional e intelectual. En definitiva, las personas, las empresas de personal de apoyo trabajamos con y para personas. Nuestros equipos deben de ser inclusivos y deben de incluir todo tipo de perfiles. Aquí necesitamos muchísimo la ayuda de nuestros clientes. Nosotros no podemos ayudar si ellos no nos ayudan a ayudar. Y por último, decir que el empleo debe ser justo y seguro. No podemos hacer eventos sostenibles si las condiciones laborales no se cumplen, si no se cumple con la legislación. Es algo que nos situaría fuera de la ley, tanto a nosotros como a nuestros clientes, que son responsables subsidiarios. Debemos garantizar entornos laborales seguros y cuando hablamos de empleo justo también tenemos que hablar de tarifas adecuadas y de concursos públicos con precios justos. Nada más. Por nuestra parte son un poco los temas centrales. Hay muchos más de los que se va a hablar hoy aquí que también nos afectan, pero estos son los que van directamente a nuestros objetivos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Magnífico este planteamiento de partida desde el punto de vista de AZA, que son el personal de apoyo en los eventos, y nos plantean muchos temas en torno a la inclusión, en torno a las condiciones de trabajo retributivas, etc. Os lanzo una mini pregunta a cada uno de vosotros como representante de vuestro colectivo y sería una pregunta un poco para centrarnos en la discusión porque ahora lo primero vamos a ver una gran variedad de temas a tratar y sería que ¿cuál es el reto principal? Un solo reto en un minuto que consideráis que tiene vuestro colectivo dentro de la actividad de organizar eventos. Empezamos por ti, según os veo en mi pantallita, que seguro que no es la que ve la audiencia, pero empezamos por ti, por ejemplo, Ramón, que te tengo a mi izquierda. Muy bien. Oye, pues nada, muy buenos días, gracias por invitarnos a ProAV en este webinar. Y bueno, el gran reto de las empresas audiovisuales es muy sencillo, es que tengan por lo menos el tiempo para ocuparse de ser responsables y que nos pongamos todas las empresas en la misma página acerca de las prioridades, que tenemos en torno a la responsabilidad. Porque con el COVID, con todo esto que hemos vivido, hemos sufrido, como todo el sector, como toda la industria de los eventos, la transformación tecnológica y de servicios más importante de la historia del sector de los eventos. Nos han cambiado el negocio, hemos tenido que invertir, que aprender, que desarrollar tecnología, que encontrar talento que no teníamos. Y creo que tenemos que recuperar la agenda de antes, la agenda de la vieja normalidad, donde hablar de responsabilidad es sobre todo, y ahí recojo un poco el guante de Carmen, es hablar de precariedad de nuestros profesionales, es impulsar contrataciones laborales de verdad, contrataciones laborales dentro de las plantillas técnicas de las propias empresas, es eliminar la figura de esos falsos autónomos que están en el orden del día, están las empresas de audiovisuales, es cumplir y sobre todo hacer cumplir, como bien decía Carmen, el estatuto de los trabajadores, porque al final un técnico, y en nuestro caso hace 14 horas de un montaje nocturno, no está en sus plenas capacidades profesionales para operar un evento y de ahí vienen los fallos, de ahí viene la falta de calidad y eso pasa simplemente porque no hemos hecho como sector la didáctica suficiente hacia el cliente para hacer cumplir no algo que sea extraordinario, sino simplemente la ley. Y ese es un poco el gran reto y después están toda la parte ambiental. Un reto, Ramón, déjame. Te dejo ahí. Pero me toca hacer a mí un poco el corta salami. Me quedo con tu primer reto, la precariedad. Nos habláis de los audiovisuales, dices que la normalidad significaría que no tuviéramos que estar en precariedad. Me paso al siguiente en mi pantalla. Álvaro, por favor, cuéntanos desde la EMA, desde los organizadores corporativos, ¿cuál sería el gran reto? Te tienes que dar la voz. Buenos días a todos, muchas gracias. Lo primero, Evento Plus, por este webinar, que la verdad que como siempre es un placer que desde la parte de la EMA podamos colaborar, ¿no? Yo creo que al final aquí uno de los primeros retos que tenemos, que no estamos acostumbrados al perfil corporativo, es a hablar con los stakeholders, ¿no? Antes creo que
nosotros siempre las agencias lanzamos un briefing, Pepe, y nos olvidábamos. Ahora creo que los stakeholders se han transformado, al igual que nos hemos transformado nosotros, y tenemos que hablar más con ellos, ¿no? Al final cada uno es experto en su segmento, en su sector, y creo que es muy importante recoger ese feedback. Hablo, por ejemplo, de la hora de hacer un evento, el poder hablar, o por ejemplo el tema de Foromice, ¿no? Creo que también es un elemento muy importante para nosotros, para los profesionales y los corporativos, sobre todo porque vamos a escuchar y seguramente vamos a aprender también, ¿no? Y creo que trabajando en equipo, lo que nos ha enseñado la pandemia es que realmente tenemos que hablar, que cuanto más hablemos, más aprendemos y más seguridad trasladaremos en nuestros eventos, sin duda. Fantástico, Álvaro, me quedo con este mensaje, hablar con stakeholders y no solo dentro de vuestro colectivo, si lo entiendo bien. Eso es. Siguiente, Sergio, te toca a ti. ¿Qué nos cuentas desde los incentivos, desde la sección de incentivos? Buenos días a todos, muchas gracias Evento Plus, siempre estáis en la vanguardia. Nos planteamos dos. Nosotros llevamos haciendo acciones de RSC en todos los países del mundo desde hace más de 20 años. Acciones solidarias de protección ecológica con Global Green en Antártida, en países subdesarrollados. Y al habernos unido ahora a las más de 40 agencias, nos hemos dado cuenta que si planificamos este tipo de acciones a nivel internacional, seremos mucho más eficientes. Con lo cual tenemos un primer objetivo de optimizar estas labores que ya hemos estado haciendo por separado, tanto a nivel internacional como también a nivel nacional, con colectivos en riesgo de exclusión social, en actividades como el Día Solidario de las Empresas. Creemos que vamos a ser más eficientes. Objetivo uno. Objetivo dos, creemos que la sostenibilidad está relacionada con la innovación. Nosotros estamos enfocando altamente nuestros nuevos productos. Creemos que está muy relacionado con la calidad, con los nuevos productos, con que la dieta saludable, utilizar a productores locales, la economía circular, en entornos más naturales, en entornos más aislados, lejos de las grandes ciudades, creemos que contribuimos más también para incluir a un tipo de personas que son las que están fuera del mundo de los eventos y de las empresas. Creemos que podemos incluirles y dinamizar más la economía a nivel global. Esos dos objetivos fundamentalmente son los que nos estamos planteando. Perfecto, Sergio. Me has colado uno que luego Ramón me lo va a reclamar, ya lo veo. Pero me quedo con estas acciones solitarias planificadas y la innovación, incorporar la innovación en vuestro producto. Fantástico. Matías, te toca a ti, los amigos de la Asociación de Montadores de Stands. Adelante. Sí, nosotros somos los diseñadores y los constructores. Somos la parte más matérica de todas las asociaciones que estamos aquí representadas. Primero, agradecerlos a Evento Plus de darnos la voz. Y nuestra intención es eso, es a partir del diseño tratar de encontrar la manera de ser mucho más conscientes de todos los desperdicios que tenemos en un evento. Tiramos toneladas de madera, de plásticos, sin tener una idea preconcebida de cómo hay que hacer un evento sostenible. Entonces, abogamos por eso, por la responsabilidad, a partir del diseño, tanto de un evento hasta el final del ciclo de vida del evento, tener todas estas ideas. Entonces, entra la economía circular, la reducción de desperdicios, la economía circular y el cómo todos los desperdicios que tengamos, tanto en comida o en material, poderlos reutilizar para que no sea un usar y tirar. Fantástico, Matías. Los montadores o diseñadores de stands y espacios hablan del desperdicio de materiales. Perfecto, ese es el reto. Jesús, os toca a vosotros la Asociación Española de Catering. ¿Cuál sería el reto principal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días por invitarnos a un webinar más. La verdad es dar visibilidad a los catering, es uno de los objetivos de la asociación y en eso estamos. Bueno, yo creo que nosotros el reto que tenemos y con el que estamos en este sentido es que las distintas empresas de catering incluyan la economía circular dentro de sus planes estratégicos. Yo creo que es lo que hemos dicho todos, la economía circular, las famosas R's de reducción, reutilización, reciclado y responsabilidad es un poco en lo que estamos todos, ¿no? Cada uno en su sector o en el producto que maneje, ¿no? Los catering, yo creo que tenemos claro cuál es nuestro producto principal, que es la comida, la bebida y quizá el tema de envases que utilizamos. Y principalmente nuestro reto es de inculcar que es estratégico incluir el tema de la economía circular dentro de nuestras empresas. Perfecto, Jesús, nos queda clarísimo. Me voy a saltar a Carmen, que ya le hemos dado antes sus dos minutos de gloria, y paso a Vicky, de representante de AIDEA.
Por favor, Vicky, cuéntanos cuál sería el reto. Te has de dar la voz, te has de dar el sonido. Ahora, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a este webinar tan, tan importante e interesante para todos, ¿no? Yo creo que, bueno, hablo en nombre de AEBEA y considero que el gran reto en nuestro sector es extender la cultura de la sostenibilidad, ¿no?, entre todos. Yo coincido con Álvaro en que hay que promover el diálogo en todos los grupos de interés, promover el diálogo hacia arriba y hacia abajo, porque solo así podremos conocer qué expectativas hay, cuáles son las demandas, y también es una forma de compartir el conocimiento, de fomentar, ¿no?, todo lo que estamos haciendo y que, bueno, que sirva también de inspiración, ¿no? Cuando hay mucha comunicación y hay formación y se comparte ese conocimiento, pues se ayuda también de esa forma a inspirar a que otros lo hagan, a que otros sigan el camino. Entonces yo creo que entre todos poner sobre la mesa, ¿no?, como prioridad absoluta, pues generar un valor, ¿no?, más allá del objetivo propio del evento, e intentar revertirlo en positivo. Perfecto, pues nos quedan clarísimos los puntos. Me dejé antes el mini resumen de Catherine, que era incluir la economía circular dentro de la estrategia, y el vuestro de AEBEA es entrar en sostenibilidad. Perfecto, presentados todos los grandes retos de cada uno de los, digamos, entre comillas, también vosotros sois al final los stakeholders de lo que es organizar eventos. Os empiezo a lanzar preguntas, quiero que hagamos un poco aquí de boxeo, o si no es boxeo, al menos hagamos una coral, trabajemos y soltemos. ¿Ser más responsables es algo más caro que no ser responsable? ¿Quién se atreve a decir algo? Aquí, Ramón, el primero, te tocó. Hombre, está claro que, aunque no queramos, es más caro. Y sobre todo, desde el punto de vista empresarial, es más complejo logísticamente. Cuando, por ejemplo, hablamos de personal y para que no hagan, como decía antes, 14 horas, tienes que buscar el doble de personas, es más complejo logísticamente. Y eso hace que sea menos rentable para las empresas. Si a esto le sumamos emplear personas que son más difíciles de encontrar, trabajar con colectivos en riesgo de exclusión, tener unos costes laborales más altos para pagarle bien a la gente y porque al final los tienes dados de alta y en condiciones, hacer inversiones más potentes en equipos, más mantenimiento para que la obsolescencia de los equipos, en nuestro caso, sea menor y entonces duren más. Todo eso va aparejado de grandes ventajas, pero también de un coste. Y este coste el cliente lo tiene que entender, lo tiene que valorar y lo tiene que pagar. De acuerdo, y seguramente habría que añadir que además es la legalidad que fuerza que sea así. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sergio, querías comentar algo, dinos. Para completar un poco lo que dice Ramón, efectivamente, nosotros lo que decía al principio, creemos que está directamente relacionado con la calidad de los productos. A nadie se le escapa que un buen vino vale más dinero que uno no es tan bueno. Y todo el mundo prefiere el buen vino porque sabe que tiene mayor satisfacción. No nos engañemos, nosotros estamos en una industria de alto valor añadido. Entonces, si estamos contratando productos y personal que está directamente relacionado con un mayor servicio y una mejor calidad, no nos vamos a dudar nunca en que vamos a acabar con productos. Así que sí, no es que sea más caro, es que es mejor y es más saludable. Es mejor. ¿Alguien se daría en...? Si alguien quiere completar, Álvaro, ¿nos cuentas? ¿Para ti es más caro? Bueno, hablando un poco también lo que decía el compañero, ¿no? Realmente también hay que ver esa rentabilidad, compararla con el valor que aporta, ¿no?, realmente al evento. Creo que realmente desde el perfil corporativo tiene ser sostenible, ser responsable, creemos que es una prioridad totalmente absoluta en todo lo que hacemos. O sea, creo que no hay que olvidar que los eventos no dejan de ser experiencias que ofrecemos a nuestros clientes y que deben encajar también con los valores que ellos también promulgan, incluso que ayudará al bien de la sociedad, ¿no? O sea, creo que luego será un tema interesante que hablemos, Pepe, pero creo que la sostenibilidad versus responsabilidad son dos valores que creo que se asocian muy bien y creo que, de hecho, uno es más amplio incluso que el otro. Pero vamos, y sin duda siempre lo hemos hablado y en la asociación lo hemos también promovido, que creemos que tiene que ser un valor más, ¿no? O sea, creo que es algo implícito que debe ir en cualquier briefing. Esa es otra vía que yo creo que hay que explorar, porque es una vía que realmente luego quiero preguntaros un poco más. La exigencia de ser responsables y que incluye ser sostenibles
¿De dónde viene? Viene de la sociedad, viene del cliente, viene de una tendencia, de una marca, viene del marketing. En fin, luego vamos a ahondar en eso, pero es interesante que digas que hoy las empresas tienen unos valores y que evidentemente el evento ha de reflejarlos y por lo tanto la empresa, si se quiere posicionar de una cierta manera, necesita esa calidad acorde, ¿no? Eso está clarísimo. Matías, tenías por ahí, ¿querías apuntar algo más en cuanto a qué es más caro? Sí, al final depende de cuánto diseñemos un evento, puede ser más caro o se puede llegar a equilibrar el uso de materiales sostenibles. Si lo diseñamos bien, no vamos a tener muchos más costes. Entonces, es una manera de revisitar la manera de cómo diseñamos el evento como para lograr que estos costes añadidos que van a tener se puedan revertir a largo plazo. Si lo vemos a corto plazo, seguramente sale lo que mis compañeros han dicho, pero si lo hacemos a largo plazo con inversiones en materiales reutilizables, en modularidades, se puede revertir. Y yo creo que la tendencia a nivel cliente está cada vez solicitando y demandando que esto ya sea una necesidad vital en cualquier briefing. Efectivamente, y quizá Jesús, tú que comentabas también el tema de economía circular y también de hacer, digamos, de ser muy consciente a la hora de pedir, ¿no? De pedir, por ejemplo, comida para un evento y demás. Ahí entiendo que eso ayuda también a no hacer más caro un evento si uno intenta ser realmente consciente, responsable, sostenible. Sí. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo estoy con Matías, es decir, al final no tiene por qué ser más caro. Depende de los elementos que utilicemos en el evento, pero seguramente hay soluciones, hablando desde el catering, que se podrían utilizar y sobre todo yo encaminado a la reutilización, ¿no? y el uso de materiales que a veces utilizamos o se pide una serie de materiales que son más caros de los que se utilizan actualmente y que no se pueden reutilizar, ¿no? en nuestro caso. Y en cuanto al tema de la comida, desde luego, ya lo comentaremos luego más tarde, si no, pero lo que han comentado también, creo que Álvaro y Vicky, la comunicación es fundamental. Es decir, planificar el evento en la parte que nos toca a nosotros en cuanto a catering, ver en qué momento se da el qué, cuándo se da un coffee, cuándo se da un cóctel, qué cantidades se pueden servir de comida y sobre todo intentar eliminar en la medida posible el mejor que sobre que falte, ¿no? Que no tiene ni por qué faltar ni sobrar. Es decir, hay formas de planificando un evento correctamente a nivel de catering que esté todo en su justa medida. Esa cultura del banquete en el que tengo que salir, que tiene que sobrar, que se note, ¿no? Que no falte, que la casa es grande, toda esa idea bien estructurada, bien dimensionada, evidentemente tiene mucho sentido. Si más o menos creo que esto lo hemos repasado, parece ser que sí, que los eventos en un corto plazo o en algunas medidas, quizás si no los incorporamos, esta responsabilidad estratégicamente sí pueden ser más caros. Pero es cierto que cuando empezamos a pensar en circularidad, en reciclabilidad, en modularizar y en hacer buenos cálculos, buenos presupuestos, buenos escandallos, etcétera, pues seguramente ahí tenemos una buena clave para ser responsables, sostenibles, sin que sea más caro. Quiero lanzar la siguiente pregunta y allí vamos a intentar también hacer un pequeño ejercicio de dónde, o sea, ¿quién es el primero que exige ser responsable? ¿Es el cliente? ¿Es el cliente final? ¿Son los Álvaros de este mundo? ¿O es que vemos que si no lo somos no vamos a ningún sitio? ¿O es el autoconvencimiento? Hagamos un poco de debate. Podéis incluso jugar a abogados del diablo porque seguro que vemos todo tipo de perfiles. Alguien que no me haya dicho nada porque Ramón cree que esto es el juego de la fortuna o de la ruleta. Carmen, ¿qué me cuentas? Ramón, luego voy contigo, ¿eh? Carmen, te has de dar la voz. Ya. En nuestro caso, sí que me gustaría contestar a esta pregunta porque para nosotros es muy importante concienciar al cliente. Todavía somos nosotros los que más proponemos, hablo de nuestro tema más particular que es de la responsabilidad social, ¿vale? De la inclusión. Nosotros somos los que proponemos más al cliente. Cada vez hay más clientes concienciados, pero es una labor que cuesta aún y que hay mucho por hacer. Que nos dejen trabajar con equipos mixtos, que nos dejen incluir a personas en riesgo de exclusión y deben de confiar en nuestras empresas porque somos expertos en gestión de personas. Nosotros sabemos cuándo y cómo y dónde podemos
contratar a una persona con necesidades especiales y además o de mayor edad, ellos repiten cuando lo hacemos. Quiere decir que necesitamos su apoyo y su ayuda. Y si hay que invertir algo más, alguna vez el beneficio social y el retorno es tan grande que merece muchísimo la pena. Es decir, por nuestra parte, nosotros somos los que llevamos la voz cantante en este sentido, más que el cliente hacia nosotros. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Carmen, y te quiero ahondar un poco, como hilando con lo que decías al inicio, la administración pública, ¿qué tal se porta con estas cosas? Porque sus sistemas de compra suelen ser por puntajes, por estos concursos en los que realmente van a precio la mayoría de veces. ¿Cómo incorporan estos elementos cuando deberían ser quizá los que empiezan dando ejemplo? Pues ellos te piden en concursos públicos, puntúa el que tú seas socialmente responsable, pero a la hora de valorarlo en precio no se ve. Es decir, los precios siguen, por eso lo he comentado antes, que para ser socialmente responsables y más a nivel de inclusión, no podemos jugar con tarifas por debajo de lo que es normal para poder realizar un trabajo digno, ¿no? No podemos sacar concursos públicos con unos precios que son ridículos. Es decir, hay que trabajar, la administración es la primera que tendría que dar ejemplo, no es así, por desgracia. Es decir, pues nos piden cosas... Claro, pero no cumplen con su parte. Pues ahí tenemos quizá una buena línea también de trabajo, que es el ir convenciendo a la administración de que ha de incorporar esto con seriedad, con coherencia, ¿no? Vicky, ¿qué nos cuentas tú de este punto? Y bueno, nosotros desde ABA estamos trabajando también en eso, en que en animar a las agencias que sean proactivas, ¿no? Y que le propongan a sus clientes la organización del evento de manera más sostenible. Es verdad que a veces puede venir de parte del cliente, pero todavía no se ve mucho, sí más fuera de España, pero en cualquier caso va a ser una exigencia de aquí a poco por parte de los clientes. Entonces, cuanto antes nos subamos al carro, más competitivos seremos. Yo hace años que oigo hablar de estas exigencias que van a llegar, pero la verdad es que creo que acaban pasando un poco más por eso, por encontrar a algunos players que están convencidos o que lo han incorporado, ¿no? O que lo quieren, digamos, incorporar en su visión, en su estrategia, porque desde que yo era pequeñito que se habla de las agendas, primero era la agenda del 2000, después la 2020, la 2030, ODS y demás, y eso no lo digo como una crítica a estas agendas, que tenemos que tenerlas, pero sí que es verdad que veo que la sostenibilidad hay gente a quien le preocupa mucho y luego vemos cosas tremendas, ¿no? Ramón, que me pides la voz, porfa. Sí. A ver, yo creo que lo que voy a decir tiene mucho que ver con lo que ha dicho Carmen, con lo que ha dicho Sergio. Al final, el problema es, incluso con lo que ha dicho Álvaro, el problema es que a lo mejor un event manager está concienciado con esto y empieza a hablar e interlocutar con la cadena de valor, pero se choca en cuanto llega a compras. Compras no entiende de otra cosa que no sea una hoja de Excel, y ese es el problema, que el impacto social, el retorno de la inversión no directa en ahorro de costes, sino en la repercusión que tienes en la sociedad y en tu entorno, esto no se mira por una hoja de Excel, ¿no? Entonces, al final, trabajamos en productos de calidad, como decía Sergio, pero que no quieren pagar. Y esto de sostenibilidad se convierte en una suerte de factor diferencial cuando competimos entre empresas, que al final nadie paga, sino que la empresa, por ese ánimo de diferenciarse, de estar en la vanguardia, asume el coste y se convierte en un factor diferencial y no en algo que debería ser la característica del producto y que debería ser parte de lo que paga el cliente. Y este es el principal problema que yo veo. Entonces, como quizá línea de trabajo también está convencer a compras, pero compras al final hace lo que dicen desde arriba. Entonces, seguramente tenemos también un trabajo en las corporaciones. El problema es cuando el CEO de una compañía predica sobre sostenibilidad, pero no da directrices de compras que vayan orientadas a la sostenibilidad. Hay que ser coherente en lo que se dice, pero también en cómo se actúa. Eso es ser responsable y no pasa en la cadena de valor, es la realidad. No pasa ni siquiera en la administración pública, ¿no? Como dice. Vamos a ir encontrando elementos de ventaja y puntos donde tenemos cosas que trabajar. Sergio, que te veo también con ganas de contar. Te das de dar la voz. Qué pesado soy. Bueno, sí, de acuerdo con vosotros, pero también es verdad y tenemos experiencia con nuestros clientes, son súper exigentes, ya lo sabéis. Y cuando vamos, vosotros lo sabéis, Álvaro, vosotros sois clientes, si vamos hablando de sostenibilidad, de entrada ya se vienen un poco abajo diciendo a ver qué nos cuenta. Tenemos nosotros, por eso lo metemos dentro de innovación, tenemos que ser capaces de crear productos trendy, tenemos que ser más funky. Por ejemplo, directamente asociado a una experiencia diferente. Pues
vas a hacer a un pueblo pesquero una experiencia con un pescador con métodos que no sean agresivos con el medio ambiente. Eso es una gran experiencia y única que te hace aprender y te educa de cómo no ser agresivo con el medio ambiente. Y es una experiencia y eres sostenible y es algo diferente. O, por ejemplo, en Irlanda están elaborando un whisky que se hacen incentivos allí con todo materiales reciclados. Vas allí, te metes en un entorno diferente, único, en unos alojamientos que están dentro del bosque, totalmente inmersivo en la naturaleza, y vives el mundo del reciclaje, pero de una manera experiencial. Y eso es bueno porque también es educativo. Y creo que es una cosa que también tenemos que ver, que nuestros productos, cuanto más sostenibles seamos, también vamos a hacer una labor educativa al cliente final. Eso es una cosa que no debemos evitar y no debemos olvidar. Eso me encanta tu aportación, Sergio, porque me da pie a la siguiente, al siguiente pregunta que os quería hacer, y la voy a refrasear, pero es eso, ¿ser sostenible o ser responsable es sexy? Sergio dice que sí. ¿Alguien se atreve a decir si es sexy o no es sexy? O si igual se puede decir otra palabra, si no queréis hablar de sexy. ¿Hola? O sea, Ramón, ¿no? Álvaro, cuéntanos. ¿Es sexy ser sostenible? Bueno, cierto es que tengo que decir que también es verdad que el perfil del evento corporativo nos estamos transformando, ¿vale? Igual que ha venido la digitalización, que nadie esperaba, el tema de sostenibilidad es algo que lleva tiempo, que desde tiempo lo llevamos intentando hacer, ¿no? Inculcar, y es verdad que es una labor de concienciación, ¿no? El tema que comentabais de compras, efectivamente, puede pasar, pero creo que cada vez va a pasar menos. O sea, creo que todos nos estamos transformando. Entonces, a mí me gusta más hablar de responsabilidad, porque a lo mejor sostenibilidad se asocia con el medio ambiente, ¿no? Que esto ya va implícito, y a lo mejor aquí stakeholders, agencia o stakeholder proveedor, sí que te puede asesorar mucho más, ¿no? Pero lo que está claro es que los perfiles corporativos cada vez vamos a ser más responsables. Hacer eventos que ayuden a mejorar la sociedad. Y, por supuesto, ahí va implícita la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no es que sea ser sexy o no, Pepe, creo que es una cuestión que es una realidad, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos que trabajar todos en esta dirección porque hemos visto que trabajando en equipo, a nivel de empresa, no solamente centrado, porque no olvidemos que desde la EMA uno de los objetivos que queremos defender es para qué se hacen los eventos, ¿no? Cuestionar ese nivel estratégico de un evento, que no es un banquete, ¿no? o una comunión, ¿no? Es una acción más del marketing interno de las compañías que busca realzar unos objetivos estratégicos, ¿no? Y al final se traduce en notoriedad, en varios KPIs que realmente buscamos, ¿no? Pero, por supuesto, ser sostenible, ser responsable, creo que es una realidad, y todos los perfiles y eventos corporativos, desde luego, desde, por ejemplo, la EMA, estamos intentando concienciar, inculcar, ¿no? A través de un poco también siendo altavoz de todos ellos. Matías, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que hace un par de años la idea de sostenibilidad ya estaba dentro del discurso de cuando se había un briefing, pero era más como un greenwashing. Ok, ponemos un par de muebles de cartón y ya con eso cubrimos. Pero ahora realmente sí se está pensando y se está demandando tener toda la cadena, ¿no? ¿Qué vas a hacer con las mil botellas de plástico que haces con un concierto? Y si tú ya lo propones al cliente, si entiende que ese material lo vas a reutilizar o lo vas a poder usar para otro uso, ya ganas puntos y es un más que lo están pidiendo ya los clientes. Al principio era mucho, venía de nuestra parte, y ahora las grandes corporaciones y las que están alineadas también a los ODS, a las grandes corporaciones, lo están pidiendo. Y está claro que la pyme o la media empresa todavía está mucho más, gana el precio, pero cada vez más se va concienciando de a poco de que no solo el precio gana, sino la sostenibilidad va subiendo posiciones en la cadena de valor y en la decisión. Gracias, Matías, porque es cierto, al final somos sociedad y somos consumidores. Yo recuerdo el primer concierto al que fui en el que los vasos se tenían que comprar por 1 euro y eran vasos hechos con unos materiales de algún tipo de cereal, no recuerdo bien qué eran, pero tenías que irlo rellenando y te lo llevabas a casa si querías o lo devolvías. Al principio no lo entendí bien, después vi que no había un solo vaso en el suelo después de un concierto, de todo un festival, de un fin de semana, y
desde entonces ya no he vuelto a ver vasos de plástico en festivales, ¿no? Creo que todos vamos aprendiendo y ahí es cuando eso se convierte en la ventaja competitiva, ¿no? Jesús, tenías un apunte, luego paso a Álvaro. Sí, yo, bueno, contestando un poco a lo de si es sexy o no, yo creo que al final toda la sostenibilidad o la responsabilidad o la economía circular, creo que no debe ser una moda, es decir, y al final hay que medirlo, ¿no? Y hay herramientas para medirlo, y sí es cierto que desde los catering sí hemos sido proactivos en este apartado, y de hecho es uno de nuestros objetivos, pero sí es cierto que el cliente cada vez te demanda más que certificaciones en este sentido, tanto de huella hídrica como de huella de carbono, como de producto de kilómetro cero, y trabajando en eso. Pero yo creo que al final debe ser algo que se pueda medir y comprobar, no decir yo soy sostenible y ya está, ¿no? Y aparte de las certificaciones, luego volviendo otra vez al tema de la comunicación, es decir, luego hay que explicarlo, claro. y decir, muy bien, tengo estas certificaciones, pero aparte de la certificación, que está muy bien y que es algo más oficial, ¿no? Hay muchas formas de que entre todos los que participamos en un evento podamos, desde nuestro granito de arena, poder ser sostenibles y bueno, en este sentido, pues si quieres ser más sexys, ¿no? Gracias, Jesús. Entonces me quedo con esto, que hay que poderlo demostrar y hay que también sacar un poco ese rendimiento, pero junto con ese elemento que nos hace que lo podamos vender como algo innovador, ¿no? Si mi evento incorpora elementos sostenibles, es un mejor evento que un evento que no los incorpora. Y eso a un cliente le gusta, yo creo. Álvaro, tu punto. Me encanta, súper rápido, Pepe, me encanta lo que ha dicho Jesús, ha dicho la palabra mágica, que es medir, ¿no? También lo que decía Matías, creo que muchas veces a lo mejor lo que se necesita o lo que necesita un perfil corporativo es demostrar el resultado de ser sostenible, ¿no? Y creo que esa es la clave para ir con compras y justificarle objetivamente el por qué somos sostenibles, ¿no? O sea, a lo mejor el que el cliente vea una botella de plástico en un evento ya lo da por hecho, pero si le contamos la historia de que con esa botella de plástico hemos conseguido un objetivo, ahí está el kit de ser sostenibles, ¿no? Ahí está el kit de que el cliente corporativo necesita para internamente trasladar la importancia de esto, ¿no? O sea, creo que al final es un trabajo conjunto, lo que hablaba al principio, ¿no? Creo que al final todos los stakeholders tenemos que hablarnos para al final que el resultado final se traduzca en ese beneficio común para la sociedad. Y al final, como dice Jesús, si no podemos medirlo, será muy difícil. Pero cierto es que el perfil corporativo cada vez va más hacia medir. Sin duda, qué buenas noticias. Es la herramienta objetiva que tenemos. Qué buenas noticias escucharos a todos, porque sinceramente esta discusión hace 5 años no hubiera tenido este mismo tono, no hubiera sido así. Hoy si tu compañía es una compañía del sector de automóvil y quiere entrar en posicionarse en vender temas vehículos eléctricos, no puede tener plástico en su stand. Yo creo que eso son cosas que al final yo como consumidor lo voy a notar, o yo no quiero ir a un supermercado donde la fruta me la sigan dando en plástico, plastificada y demás, con lo cual cuando vea esa marca espero o cuando vaya a un evento de esa marca espero que la comida me la sirvan de una cierta manera, en fin, todo esto, ¿no? Todo, creo que es nuestra gran cadena en la que todo tiene que ser coherente y la sociedad está avanzando mucho hacia esto, ¿no? Sergio, te voy a dejar hablar, pero porque me caes muy bien, cuéntanos. No, voy de Jesús y de Álvaro, porque es verdad, medir. Y otra cosa que hemos estado comentando antes fuera de línea, unanimizar también los conceptos y los valores añadidos que tenemos todas las asociaciones. Aquí representamos a todos los sectores, y si tenemos en común lo que es la sostenibilidad y cómo medimos, seremos a la larga mucho más eficientes como sector. Solamente es... Seguro, te estamos perdiendo, Sergio. Quería darle paso a Gonzalo, aunque su sonido no va muy bien. Si va muy mal, te cortaré, pero cuéntanos qué tal está la audiencia. Están hablando mucho por nuestros canales. En Facebook Live lo estáis viendo y lo estáis viendo también en la página de Meetmaps con Watchity que tenemos para los webinars de Evento Plus. ¿Qué tal, Gonzalo? Lo intento y si no me cortas, efectivamente. Llegan un montón de cosas. Agradecimientos a Deaza por hablar de las personas de inclusión, personas más, mucho tema de costes, que efectivamente la gente piensa que es más caro el evento sostenible que no, incluso en tiempos, que nos dilatamos en tiempos, y que hablamos mucho como proveedor y como agencia, pero no se habla de la experiencia del cliente. ¿Aporta realmente la sostenibilidad a la experiencia del asistente? Perfecto, te voy a cortar, pero nos hemos quedado con los 3 mensajes, ha quedado clarísimo. Los 2 primeros creo que los hemos cubierto. ¿Qué os parece la tercera pregunta que nos hace Gonzalo? ¿Efectivamente la sostenibilidad aporta a la experiencia del cliente? Os toca mojaros.
Ramón es el primero. Adelante, Ramón. Bueno, Carmen, yo doy paso a Carmen. Que Carmen, por favor. Yo quiero decir que sí que aporta, por lo menos en lo que a nosotros respecta, tenemos muchísimos casos de éxito de trabajar cuando hablamos de personas, repito, porque a nivel medioambiental tenemos menos que aportar, pero cuando hablamos de personas, el cliente siempre que ha tenido equipos con estas características especiales ha salido satisfecho. O sea, si nos dejan a nosotros hacer nuestro trabajo, que sabemos hacerlo, el cliente repite y lo pide y la sociedad tiene que verlo. O sea, esto es algo que tiene que ser visible, que se vea que todas las personas pueden estar incluidas en los eventos de cualquier perfil, porque lo hacen fenomenal. En los diferentes colectivos con los que no se cuenta. Entonces, la experiencia nuestra es muy buena y hay muchísimos casos de éxito de nuestros socios y de nuestra asociación también ayudando a formar a estas personas. Fantástico. Ramón, también tenías tu apunte que hacer. Sí, yo creo que un poco la clave es el ejemplo que tú has dado de los vasos, ¿no? Y que va al hilo de lo que dice Carmen. Yo creo que la gente lo tiene que vivir, lo tiene que ver para percibir el valor. Y al final, como vamos a conseguir que a cualquier empresa invierta verdaderamente dinero, si es que cuesta más en todo esto, es por una presión de sus propios clientes, de sus públicos objetivos. Y la única manera de conseguir esa presión de los públicos objetivos es conseguir que la gente viva la experiencia, esas experiencias, como decía Sergio, que vivan como tú viste, ¿no? Que es normal que no haya vasos en el suelo y que ya te conciencies y que de alguna manera la suma de todas estas cosas sea verdaderamente lo que el cliente reclama y exige y por tanto sea lo que las empresas están dispuestas a pagar. Matías. Yo es solo un ejemplo, ¿no? Porque nosotros hicimos un stand donde a la gente, primer año le enseñaron a hacer un cuestionario de 5 minutos y solo respondieron 200 personas. Al otro año le dijimos, regala un árbol por los 5 minutos que te regala el cliente. Y de 200 fuimos a 1.300. O sea, la gente está concienciada de que prefiere sacrificar 5 minutos de su tiempo dentro de una feria por hacer el bien. Entonces, el cliente, si le das la chance de participar dentro de un aporte, está concienciado y yo creo que las generaciones cada vez más pequeñas o los nuevos consumidores cada vez están más concienciados y se nota cuando haces un evento de gente joven, te lo piden y lo requieren. Seguro, sin duda, porque de hecho incluso los chavales, ¿no? La generación que viene empuja muy fuerte con estos temas. Están los Fridays for Future, ¿no? Fridays for Planet o algo así. Y bueno, la generación esta de Greta y compañía. Sobre este tema estamos más o menos también. ¿Qué os parece si vamos haciendo unas ciertas conclusiones? Y os doy paso a cada uno para que nos deis una aportación, algo que nuestra audiencia hoy está diciendo, vale, sí, mola, pero es un poco más caro, vale, igual si no me lo piden, pues intento no hacerlo porque en el fondo estamos en un momento de crisis, es fácil que estemos todos pensando esto. Luego, por otro lado, tenemos ese conflicto, ¿no? Esa tensión que nos dice, no, es que es mejor hacerlo. Dándonos una idea de cambio, algo que podamos poner en marcha ya desde vuestras diferentes perspectivas. Y voy a empezar al revés, aunque me habéis... Al haber hablado Gonzalo y como no tenía voz, no sé qué ha pasado, pero si me habéis cambiado en la pantalla. Pero empezaré por Vicky. Vicky, tienes tu minuto allí como minuto y resultado. Cuéntanos qué aportación, qué podemos cambiar nosotros. Pues mira, nosotros desde la asociación vamos a empezar a trabajar este año en la inclusividad dentro de nuestro propio colectivo, de nuestra propia comunidad. Hemos visto que con la situación por la que estamos pasando todos se han creado muchas diferencias, ¿no? Y que hay muchos colectivos y muchas personas afectadas. Nosotros vamos a empezar a trabajar también desde nuestro propio colectivo, ¿no? Con las herramientas que tenemos vamos a empezar a poner en marcha, por ejemplo, el proyecto Amigos a Idea para todas aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo pero necesitan seguir en contacto con el sector, estar formándose, intercambiar conocimiento. Pues vamos a ponerlo en marcha. Y también una bolsa de trabajo, apostar por el talento, ¿no? Por todas esas personas también que se han quedado por el camino y que no se pueden perder, que hay seniors fantásticos y que tienen que ponerse en contacto, ¿no? Esa oferta con esa demanda y, bueno, estamos poniendo las herramientas para ello. Perfecto, nos quedamos con esa buena idea. Sergio, en mi reloj, al revés. Bueno, nosotros
lo que hemos dicho un poco antes, tenemos dos grandes objetivos dentro de lo que es la innovación de la asociación. Uno es innovación tecnológica y otro es sostenibilidad. Creemos que tenemos una... Ahora va a empezar todo de cero. Y dentro de la creación de nuevos productos, los clientes esperan algo nuevo, algo fresco. Tenemos en la parrilla de salida productos sostenibles, porque además, lo que decíais antes, creemos que están directamente relacionados con las vivencias y las experiencias y que las personas lo pueden vivir muchísimo mejor. Así que lo vemos más como una oportunidad de desarrollo de nuevos productos que de otra cosa. Muy bien. Para Álvaro, y te voy a hacer un poco la contrapregunta que me pasabas, me chuleteabas ayer. Sobre los eventos híbridos, cuéntame, ¿cómo podemos incorporar la responsabilidad en los eventos híbridos? ¿Qué ideas se te ocurren a ti? Así, bueno, al final nosotros desde la EMA estamos defendiendo eventos con valores, eventos sostenibles, eventos responsables. Es verdad que los eventos, y queremos hacer eventos presenciales, ¿eh, Pepe? Sin duda. Ahora bien, no los eventos duda. Híbridos, lo que antes un poco también hablábamos, ¿no? creo que se ve claramente cuál es la eficiencia de costes. No tenemos que olvidar que también estamos saturados de digitalización y creo que tenemos que humanizar la digitalización, ¿no? Entonces, al final, aquí creo, es un claro ejemplo cómo las empresas de catering se han reinventado, cómo te están mandando esa smart box al cliente para generar engagement, cómo al final a lo mejor surgen nuevos perfiles, al final que a lo mejor no sea azafata, pero bueno, que ese perfil humano esté a través de la pantalla a tu lado, como si estuviese contigo una convención, ¿no? Creo que al final, entre todos, tenemos que trabajar. Los eventos híbridos han llegado para quedarse. A nivel de perfil corporativo, suponen un gran ahorro de costes. Pero insisto, muchas veces podemos medir lo que hacemos, pero no aseguramos que ese engagement de las personas que hay detrás de la pantalla sea el mismo que cuando tenemos un evento presencial, ¿no? Creo que esto sería esta pregunta, ¿no?, que me han lanzado, creo que sería otro motivo de un webinar, ¿no? Porque creo que hay mucho trabajo por detrás, ¿no? Ese famoso engagement y sobre todo también ver cómo podemos evitar esa saturación que tenemos todos, ¿eh? Creo que nos incluimos todos los que estamos aquí y los que nos están viendo detrás de la pantalla en la saturación de webinars, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos y creo que al final también aquí es importante y al final la sostenibilidad no hay que olvidar que es que ha venido para quedarse también y hay que ser responsable. No hay que olvidar que el cambio climático se posiciona como segunda entre las preocupaciones de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia eso. Tenemos al final que el perfil del event manager corporativo vaya hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final también es verdad que me gustaría añadir, Pepe, a tu pregunta, que una de las cosas también que no hemos hablado y creo que tenemos que hablar es de estrategia, ¿no? De hoja de ruta. Entonces, por ejemplo, creo que es una cosa que hasta ahora a lo mejor hemos sido un poco más tácticos desde el perfil corporativo, pero por ejemplo en la EMA también estamos trabajando a niveles estratégicos con acuerdos con colaboradores que promueven esa sostenibilidad, ¿no? Como por ejemplo un convention bureau de Sitges, ¿no? que promueve un modelo turístico basado en esa sostenibilidad, ¿no? Al final creo que es importante que también nos asociemos con personas que apuestan por este valor, ¿no? También, por ejemplo, pues colaboramos con Vinci Hoteles, también con quien tienen un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Creo que ahora mismo estamos nosotros todos, creo que tenemos un buen enfoque, creo que tenemos una muy buena formación para empezar hacia ello. Ahora bien, se ha abierto un campo tan amplio, Pepe, sí, que el evento híbrido nos puede ayudar, pero sin duda vamos hacia el evento físico y creo que tenemos que trabajar porque vuelva lo antes posible. Ahora bien, habrá que ver y habrá que valorar todos estos aspectos que estamos viendo como la sostenibilidad, responsabilidad y sobre todo eficiencia de costes. Gracias Álvaro, estamos todos, ¿no?, un poco detrás de esa vuelta del evento físico y además casi lo necesitamos, ¿no? Pero es cierto y como apuntabas tú, ¿no?, el tema del híbrido ha venido y se va a quedar. Veremos en qué formato y veremos con qué intensidad, pero seguramente, y a mí, desde luego, ahora sigo con la ronda, ¿eh?, pero quería aprovechar este momento para emplazaros a una segunda edición de este mismo webinar en el que hablemos de temas estratégicos y de ciertos desarrollos y que le demos una buena vuelta a los híbridos dentro de unos meses, de un par de meses, pero nos permitiremos volveros a llamar para acabar de completar muchas de las ideas que aquí ahora mismo pues hemos lanzado, ¿no? Sigo con mi reloj de vuestra aportación. Ramón, te toca a ti. Pues yo creo que la clave es que hacer las cosas bien, que ser responsable no sea un must, no sea algo aspiracional, sino que sea un commodity. Y la industria tenemos la obligación de convertir esto en un commodity, en una característica que trabajes con quien trabajes vas a encontrar en los productos, porque somos una industria, como decía Sergio, de alto valor añadido y no podemos olvidar esto.
Entonces, tenemos que conseguir que a través de la autorregulación, el autocontrol, los libros blancos, las buenas prácticas, el establecimiento de estándares, consigamos que el cliente, que al final son estas empresas que hacen el evento corporativo, no encuentren en el mercado, les sea más difícil encontrar en el mercado empresas que no son responsables a empresas que sí lo son. Y que, por tanto, así, como la oferta mayoritaria será de empresas que sí que son responsables, los precios también los podremos defender, porque será más difícil encontrar el low cost que hace las cosas de cualquier manera. Desde luego, y además ese low cost se distinguirá mucho de lo regular, de lo normal, de lo que será, será realmente algo ofensivo casi. Matías, te toca. Vale, yo creo que estamos ahora hibernados, todo el mundo de los eventos. Sí, en el virtual, pero no en lo físico. Así que creo que este nuevo comienzo tiene que empezar con un nuevo paradigma y tener el cómo vamos a retomar las actividades ya con el tema de sostenibilidad como dentro de una de las primicias. Y ahí entra el rediseño de toda la cadena de valor. Creo que acá estamos todos y creo que es un aporte que tenemos que hacer entre todos. Y luego poder ir sumando en toda la cadena, desde la logística, cuando se termina el evento, durante el evento, y hacer que también el usuario o el participante del evento entienda de que ellos también pueden dar valor a la sostenibilidad, haciendo una acción o haciendo un acto responsable, pero que entremos todos, stakeholders, proveedores, usuarios, y así podamos también hacer que esto se vaya creciendo más a más a toda la cadena. Fantástico. Jesús, tu minuto. Bueno, yo creo que estamos todos con las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, al final esto es cosa de todos y si uno tira del carro más que otro, pues no lograremos un objetivo común. Hay un tema también que podremos tratar en otro webinar en cuanto al tema de una de las R's de la economía circular, que es la reducción de, el tema de comida que sobra en los eventos y este tipo de cosas que nos preocupa principalmente también a las empresas de catering, quedará para otro debate, pero bueno, en esto hay mucho en lo que se puede hacer, mucho que no es costoso, es decir, que se puede hacer con coste cero y que al final implica un poco a la famosa cadena de frío, ¿no? Que es un poco la ley que nos obliga a respetar a los catering responsables. Nuestra matrícula como la matrícula de un coche es el registro sanitario, sin registro sanitario no podemos circular y eso ya nos incluye nuestra ADN una responsabilidad bastante importante en cuanto al tema de los alimentos. Entonces, bueno, yo creo que en eso hay mucho que hacer y realmente escuchar a las empresas de catering en este sentido, dejarse asesorar, pues es una parte fundamental. Fantástico. Gracias, Jesús. Sin duda hay un montón de temas para desarrollar y para tratar en futuros webinars y, por supuesto, para una gran cantidad de trabajo entre todos los players, ¿no? Entre todos los que participamos de la industria de eventos. Carmen, tienes la palabra. Cuéntanos. Bueno, por nuestra parte, estoy muy de acuerdo con todos los compañeros. Veo que estamos todos en la misma línea y creemos que pasa todo por la concienciación social. Es fundamental comunicar para que dejemos de hablar ya y empecemos a trabajar. O sea, esto se tiene que poner en marcha y creo que ya ha salido aquí, ya hemos hablado aquí de esto, pero estaría genial también hacer como una asociación, compromisos, o sea, asociarnos con medios de colaboración, compromisos entre las asociaciones que formamos parte, que somos proveedores y las que son clientes, ¿no? O sea, aquí estamos un poco todos representados. Esos compromisos que nos llevarán a todos a que esto sea una realidad, a que seamos más competitivos porque todos vamos a poner de nuestra parte para que el cliente final tenga un evento hecho por toda una cadena de valor que trabaja la sostenibilidad y que está comprometida y queremos que algún día todo esto sea exigible y que esté normalizado. O sea, tenemos que ponernos las pilas. O sea, hay mucho que hablar y mucho que comunicar, pero hay que empezar a ponerlo en práctica mucho más. Eso es nuestro mensaje, nuestra idea y nuestro objetivo en el que vamos a seguir trabajando. Pues fantástico, hay que tomar este guante que nos lanza Carmen. Desde luego tendréis toda la colaboración de Grupo Evento Plus para intentar hacer de plataforma si queréis, para encontrarnos en Evento Days, para hablar de lo que queráis, porque somos los primeros interesados en que avancen los temas de sostenibilidad. Os doy las gracias a todos.
quería también a nuestra audiencia contaros que la sostenibilidad y las responsabilidades de Evento Plus os la tomamos muy, muy en serio y que a nosotros nos preocupan tres grandes temas: la inclusión de personal, el desperdicio alimentario y la utilización de materiales. Son tres elementos que hemos identificado a lo largo de los años como tres áreas donde hay que trabajar. Y tenemos proyectos en todo ello y estamos, durante la pandemia nos ha pasado que nos ha costado un poco más hacerlos llegar a vosotros, a la audiencia, contároslo, pero sabéis que en nuestra revista, en Eventos Magazine, tenéis siempre una sección de sostenibilidad en la que recogemos iniciativas, recogemos ideas, enviadnos cosas, compartid con nosotros, queremos darle voz a todo. Y estamos preparando un par de proyectos junto con Gonzalo, que os contaremos muy pronto, pero que son muy chulos y que, escuchándoos también a vosotros, creo que con muchos deberíamos incorporar e integrarnos todos, porque algunos de ellos tienen mucho que ver con algunas de las iniciativas que habéis dicho. Entonces me parece muy interesante todas las aportaciones que habéis hecho y me parece muy interesante que hablemos de todo y que lo contemos. Sabed también que tenemos dos citas dentro de muy poco. Está saliendo hoy la guía de espacios. Me acaban de enviar un WhatsApp con la portada, o sea que tenemos nuevo bebé. Acaba de nacer. Está la guía de agencias que Gonzalo está empujando por Madrid y que el equipo de Barcelona también están empujando, y es una guía también nueva, la guía de agencias de España. Y nuestra próxima cita, aparte de algún otro webinar que el señor Motar quiera hacer, vestido de pirata o vestido de algo, la próxima cita gorda es el Virtual Lab. El Virtual Lab, no voy a la fecha, te la sabes mejor tú, Gonzalo, que yo. Dime la fecha, por favor. 2, 3 y 4 de marzo. 2, 3 y 4 de marzo. Es la segunda edición, la primera fue un exitazo, 750 asistentes, unas 40 empresas que estaban exponiendo y tuvieron sus citas virtuales. Tuvimos momentos muy divertidos en los que hicimos juegos, todos desde casa, volvíamos, tuvimos magia, tuvimos ponencias chulísimas, médicos, científicos, discusiones interesantísimas, creadores de videojuegos, en fin, vamos a intentar. Eso fue la primera edición. Para la segunda estamos preparando un programa muy potente y un montón de apoyo a todas aquellas empresas que tengáis cosas tecnológicas, soluciones tecnológicas que ayuden a hacer esos eventos virtuales, híbridos o incluso físicos con componentes tecnológicos importantes. Entonces, hablad con nosotros, quienes queráis todavía exponer, creo que nos queda un espacio o dos. Y para, bueno, y todos los que os queráis apuntar, la inscripción es gratuita, limitada a compradores y también a espacios feriales, a recintos feriales que son también organizadores de eventos. Los demás, pues tendríais que, para participar, tendríais que ser clientes, pero eso también está bien, porque Evento Plus también vive de clientes. Y nada, pequeño momento publicitario. A todos los participantes, daros las gracias, darle las gracias especialmente en este caso a Deaza, Carmen, mil gracias por vuestro compromiso y por apoyar este webinar. Que sepáis todos que nos ha encantado teneros y que os esperamos muy pronto en una segunda edición de esto, porque nos han quedado mil cosas en el tintero. Y a toda la audiencia, gracias por estar ahí siempre y por vuestra participación. Pues ya está, nos vamos, ¿no?